Vale. A ver, esto lo puedo cerrar. Dame un segundín. Esto parece que va bien, no he perdido ningún frame. Vamos a comprobar. Y si yo quiero quitar esto. Me quiero ir. Venga. Estás, hijo. Oh, Marvelous. Ah. Vamos a ver si está publicado en Where. Twitter. A copiar. Esto en teoría me lleva. Ay, me duele el bracete. Vamos a darle chicha factorio. A ver dónde me quedé yo. Vean, voy a hacer un. Vamos a ver. Ah, sí, dije que iba. Voy a cambiar esto un poco. Porque no me gusta. Entonces, vamos a hacer la zona de hornos aquí. Voy a hacer piedra primero. Ahora que me he acordado. Voy a echar aquí, creo que tengo carbón. No, no te puedo meter de esto. Que me sobra la madera y voy a conseguir más. De piedra, no. Muy bien, y es que me soy más listo que. Más 3, más 5. Vale, como empezamos a tener ya, necesitamos empezar a hacer bastante. Necesitamos empezar a hacer bastantes ya. Hacer lo de minerales. Vamos a hacer una zona de hornos, la cual creo que lo voy a hacer aquí. ¿Dónde estás? Bien, aquí. Empezar a talar unos árboles. O sea, no me puedo hacer otra cacharra. Que esto es un peñazo. Vamos a ver, mi idea. Bueno, yo que conste que lo había hecho de otra forma, pero bueno. Ahí tengo piedra. Primero instalar todo esto. Voy a echarle un vistazo a ver cómo va lo de las investigaciones, a ver qué caigo. Ah, están trabajando en ello. Oye, ¿me dejas pasar? ¿Qué tal, hermoso? Bien. Dos, dos. Vale. Ahí va, ahí va. Venga, hazme más cosillas de estas. Para que me hagas algo. Yo iba a hacer algo. Y ahora se me ha olvidado. Ah, sí, yo estaba talando. Voy a hacer una lámpara. Voy a coger hierro. Voy a hacer un par de lámparas. Vale.
Entonces, la idea es, como tenemos tanto el cobre como el hierro en línea, más o menos, y el carbón lo tenemos aquí, aunque no se ve, creo que vamos a hacer los hornos así hacia abajo, ¿vale? Para que los minerales nos entren o bien por arriba o bien por abajo y el carbón también. Entonces necesito ver. ¡Ole! Y tengo, creo, los hornos nuevos. Dime que tengo hornos nuevos. Sí. Tenemos piedra y acero. Vale. Vale. Voy a hacerme un par de lámparas primero. Ay, sí, tenía ya lámparas. Una vamos a poner aquí. La vamos a poner aquí. Y otra, qué sé, aquí, por ver algo. Vale. Sigo sin poder hacerme. Sigo sin poder hacerme, yo creo, herramienta nueva, ¿no? ¿Esto qué es? En este momento, yo creo que no me interesa. A ver. No. 200 transportadora rápida. Eso me puede interesar. Este, bueno, todavía no. Motor. Este también me puede. Este también nos interesa. Este también. Buah, pero 100, chaval. Esto no sé qué es. LOL. Petróleo. Torretas. Y estos son robots. No, pero yo quiero. Madre mía, esto ya empieza a ser curioso. Vale. Vamos a ver. Yo tengo aquí mi carbón. Que me va para allá. Vamos a quitar árboles. Venga. Es que, tío, lo de los árboles me vuelve loco. Ay, si aquí hay más cobre, tú. Esto es cobre, ¿no? Vale. Ay, qué bien, y aquí tengo más piedra. Oye, pues ni tan mal. Madre mía, están con los WhatsApps hoy. Tranquilo, relajaros. Os habéis visto locos. Vale, ya estamos limpiando esto un poco. Esos árboles los podemos dejar. Voy a ir haciendo mientras. Porque quiero dejar esas dos torretas ahí. Ay, no puedo. Necesito más hierro. Voy a dejar estas dos torretas aquí, ¿vale? Esto creo que lo puedo parar. Tengo unos cuantos.
Vale, dame un par de 100. Me voy a hacer otro par de torretas y hazme todos los muros que puedas. Es que así construyo otras dos torretas que me defiendan. Pues tengo aquí una, que defiendan aquí otro lado, ¿sabes? Equilibrando. Mientras tanto, yo sigo construyendo aquí. O sea, construyendo, más bien destruyendo, al contrario. Mira, qué pesados sois con los WhatsApp, en serio. O sea, sois de lo peor que pueda haber. Un segundo, que es que están muy pesaditos hoy. No, a ver. Uy, pesados que sois. ¿Quién me manda mensajes? Joder. Pues madre mía, que la gente se vuelve todo loca. Necesita de mi servicio. A ver, yo creo que así. Creo que así tenemos espacio, ¿no? Sí. A ver, la idea. La idea es cargar el carbón por aquí abajo, ¿vale? Cargamos el carbón por aquí. Así, vamos a poner. Y luego, a los lados nos va a venir los minerales. Esto dice la teoría. Esto es la teoría, lo que yo me supongo. ¿Por qué digo esto? Porque si yo aquí inserto, o sea, pongo un insertador con brazo extensible, en teoría llega más lejos. Y bueno, y si me acerco ya, mejor. En teoría llega más lejos. Y repito, en teoría. Necesito más cintas transportadoras. Vale. Otra cosa. Quítame esto que no quiero que me produzca más carbón de momento. Si yo hago esto. Vale. Si yo hago esto, habrá carbón que vaya para allá, supongo. Sí. Pero lo vamos a hacer un poquitín más arriba. Tú tira todo recto. Madre mía, no veo un carajo. Voy a poner aquí una lámpara o algo, porque no se ve un carajo. Bien. Por tanto, como esto va a estar aquí, vamos a dividirlo, yo creo, aquí. Más o menos a esta altura. ¿Vale? Aquí le pongo el divisor. Y aquí, como nos mueve el cacharro este. Sea, es este que me molesta. Vale, me quedo sin pico. Muy bien.
La vara, os dije que le quitarais la vara. Al, apoyar. Madre mía. Y también así podemos ampliar nuestra producción de minerales. Con la este. A ver. A quitar los bichos estos. ¿Cuántos apostamos a que coincide con la maldita cacharra esta? Ve. ¿Dónde tengo yo mis? Aquí. Ay, poco a poco. Pues perfecto. Maravilloso. Vale, y ahora con piedra y acero, que el acero se consigue con 5 de estos, lo que voy a hacer es, a ver, dame 100, tengo 100. Me vas a meter eso. Y esto echar aquí. Perfecto. Vale, tú vete haciéndome acero. Mientras tanto, porque voy a hacer ya los hornos los buenos. Vale, entonces. Esto va a venir por aquí. Que se me ha ido ahora. Ha venido por aquí. Ahora hacemos. Yo tenía más. Tenía. Solo 23. Está buen 10. Las cosas estas. A ver, ¿dónde tengo el acero? Todavía no puedo. ¿Cuánto necesita? ¡8! ¡Ay, Dios! A ver. Toma. Anda, de nutrio. Venga, madera. ¿Cómo vas tú? Dos más. Tú lo tienes, ¿no? Y dos más. ¿Esto cómo va, por cierto? Va, no es poco. Venga, vamos a hacer una. O no voy a hacer. A ver. Mira, apartar. O sea, también va con combustible. Pero se supone que es mejor, ¿no? Velocidad de creación 2, contaminación 3,6. Mientras que este tiene contaminación 1,8, velocidad de creación 1. Consumo energético 180. Y este tenía 150. Ah, no, 180, 3,6, 2. 180, 1,8, 1.
Vale. Oye, no estaba investigando nada. Pues, investígame esta. Vale. Vamos a quitar de momento esto. Y vamos a empezar a traerle ya energía. Energía nuclear. Ya esto. Vamos a dejarlo para allá. Ese quiero, voy a dejarlo de momento. Vale. Vaya, si ya voy por el camino gigante. Vamos a ver. Energía nuclear. Sí, bueno. Pero el brazo extensible no coge. ¡Anda! Me ha engañado. Pues yo pensaba que cogía. Que cogía eso. Pero creo que no. Voy a meter la mano. Sí, más rápido. Yo creo que lo hace más rápido. A ver. Ya que lo tengo. O sea que ya, tendría que poner este. Para que le meta. Bueno. Bueno. ¿Cómo vais? Vosotros tenéis 23, ¿no? Tenéis armas de sobra. ¿Te has quedado sin carbón o qué? Pero te queda una. Claro, es que quiero que me cojas carbón. No esa mierda. Claro, me lo coge del otro lado. Dame estos 4, 5, aún me queda alguno más. 6, me quedan 2. Joder, bastante más rápido, bastante más rápido lo hace. Este mío. Venga, ese otro que me queda. No metido, ¿no? ¿Lo he cogido? No. Es más rápido que yo. Hacemos otro hornete para el cobre, para. De momento vamos a hacer uno y uno, ¿vale? Ese insertador lo voy a quitar. Yo creo. Tiene 5. Dámelo. Te meto estos 3. Que yo creo que será, bueno, te va a sobrar. Y así utilizo el insertador aquí. ¿Dónde está el insertador? Por aquí me va a entrar el cobre. Por aquí me va a entrar el cobre. Que el cobre va a venir. Pues. Bueno, lo que voy a hacer es hacerme un horno de algo que no puedo, que es hierro.
Espero que si cojo de aquí, sí que va a poder. Ah, bueno, neta. Y un insertador rápido. Ya me entro en un insertador rápido. Podría ahorrarme. Estoy pensando que podría ahorrarme una línea de estas. Me podría ahorrar cierto material. A ver. Con la siguiente teoría. El hierro me va a venir por esta línea. Y el carbón me va a llegar. ¡Gol! ¿Qué sé? ¿Qué suicida es este hombre? Madre mía. A ver, si el hierro me llega por esta... Muy bueno, Versus. Estamos aquí haciendo haciendo de nuevo los hornos. Tenía aquí unos hornitos. Y ahora que hemos subido a hornos de acero, pues vamos a cambiarlo un poquillo. Estaba pensando que digo... Si aquí me, si el hierro me viene por la derecha... Y hago una línea de carbón exclusiva... Con estos insertadores... Ah, pero no voy a poder... No, no voy a poder. No voy a poder porque no es un insertador con brazo extensible inteligente. Si fuese inteligente, sí que podría. No, pues entonces tengo que hacerlo como lo tenía planteado. Me da rabia porque no quería hacerlo así. Ah, bueno. Quítame este. Así. Y así. El insertador largo este lo ponemos aquí. Y el horno de acero aquí. ¿Vale? A ti te va a poner de momento un insertador normal. Y un cofre de acero. Tengo que traerte energía de algún lado. Like this. Y a ti te voy a poner también. ¿Cuánto más cerca necesitas? A ver, hermoso. De momento así y así. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que traer el cobre. Que el cobre lo tenemos aquí. Vale. Ahí quieto. Vuelve. Dame esto. Vale. Ya está bien. Vamos a ver. Si ponemos este que es subterráneo. Ta, ta, ta. Lo ponemos así. Vamos a hacer pasar. Esto así. Y a este que lo tenemos que llevar hasta aquí. Lo que hace quitar es primero los árboles estos. Que me molestan un poco si quieres, claro. Vale. Tú también me molestas. Vamos bajando despacito. No sé si lo he hecho a la misma altura. Ay, no me queda más. Y cachis 10. Vamos a coger estos. Lo que va a hacer, mira, yo que voy a cerrarme mucho material, ahora que me doy cuenta. Primero vamos a parar esto.
Voy a coger todas estas porque aquí tengo dos líneas que no hacen nada. Entonces, si llevo una línea principal por aquí y la divido aquí para hacer dos, me ahorro todo este. ¿Dónde está mi monigote? Que no lo encuentro. Entonces, cogemos esto hasta donde... Hasta ahí mismo, de momento. Esto voy a tener que quitarlo, porque no voy a poder si no. Vale. Hago así. Quieto, para. Estoy muy lejos. Aquí tiene que ir el divisor. No, esto no. Así, tal cual. Vale, voy a coger todo. Y así, mira, tengo carbón. Y así me ahorro un cacho, al menos. Un poquito más para arriba. Ahí estamos. Vale. ¿Cuántas tenemos? 20. Va, 20 de sobra. Con 20 vamos muy bien. Ya está. Va. A ti te voy a poner también un cofre de hierro. Aquí. Y un insertador normal de momento. Para que me vaya escogiendo eso. Me queda muchísimo más rápido. Vale, vamos a hacer más acero en uno de estos hornos que tenía haciendo acero yo. Voy a ponerle... Aquí tengo tres más. Otras 100. Vete haciendo acero. Me quedan 4 todavía por hacer. Esto me supongo que tendrá también... Vale. Más de 100. Aquí hay madera. Aquí hay más cofres. Vale, y esto lo tengo parado porque necesitaré de esto. A ver. Dame todo esto. Esto para ti. Y esto para ti. Vete haciéndome de esto. Voy a hacer algunos circuitos más. Eso de 10. De momento. Por ejemplo. Vamos a ir metiéndolo. Ahí 10. Para que se hacen súper rápido. A ver. ¿Y cuántas necesitas? 4. Sí. 4. Este 4. Ahí estamos. Que me hagas un pack, unas cuantas del pack de ciencias. Voy a hacer 10 de estas. No, o menos. Voy a coger la mitad, 5. Aunque bueno, de esto siempre me viene bien tener hechas vías transportadoras de estas. Así estoy avanzando. ¿Vale? Bien, esto está ya procesando a su velocidad. Tengo que hacer más acero. Bastante más todavía. Dámelo. Voy a hacer otro horno de acero. Vale, voy a cambiar la producción. A ver. Quítame este. Bien. Y te voy a dejar 2. Con 2 yo creo que es suficiente. Porque tienes una para estos y otra para estos. Porque todavía no te dejo. Pero tú sí que necesitas más. Tú sí que necesitas más.
Vale, pues necesito un extensible, un rápido y ya. Porque a ti te pongo, a ver, tú aquí, tú aquí. Y tengo que tener alguno normal. Porque, o igual no. Puesto un insertador normal. Aquí mismo. Con un cofre de hierro. Que tengo que coger hierro porque no tengo ya. Y un poste de luz. Marvel luz. ¡Ah, qué tiro te da! O sea, que tendría que poner un... ¿Y dónde pongo ya un poste? Si aquí me viene fatal. Hombre. Puestos. Mira. Esto se hace así. Cuando cambiemos los postes de luz, que pongamos los nuevos, que son más grandes, no necesitaremos más tantos postes. Sí, tengo pocos hornos todavía. Tampoco tengo muchas minas, tengo dos y dos. Y una de carbón, que me queda todavía mucho y tengo bastante carbón de momento. Pero es que tengo poquito, sí que es verdad. Entonces, ahora estoy empezando a... realmente... a procesar. Pasa que es que con los hornos de piedra me da mucha pereza. Me da mucha pereza. Entonces poco a poco pues los voy sustituyendo. Tú me vas a hacer más de esto. Te voy a meter 50. A ti te voy a meter otros tantos. Porque te voy a meter más. Perfecto. Dame los 9. Tengo 14. Hazme otro. Entonces vamos poquito a poco cambiando los hornos ya. Pero ya te digo, poquito a poco. Esto lo voy a cambiar ya. Mira. Voy a cancelar ya esta producción de... Así. Listo. Vamos a poner esto aquí. Tengo que tener... No tengo luz. Bueno, pues te pongo uno aquí. A esto le podemos bajar un poquito más. Tengo que hacer... ¿Cómo era? A ver. Tú quítate. Uno rápido. Uno extensible. Y uno normal. Vamos a ver. Entonces, ponemos el rápido aquí. El extensible aquí. Hago un cofre de hierro. Y este aquí. Vale, al menos ya tenemos dos hilos. Que trabajan como... Solo estos dos trabajan como estos cuatro que tenía antes aquí. O sea, a luz y flipas. Dame esto y dame esto. Va. Vamos a por el acero. Yo creo que vamos a hacer otros dos más. ¿No? Hacemos otros dos más. Porque podemos. Mira, justo dos. Vamos a ponerle también a este más. A estos de aquí también. Algo de hierro. Hierro. Y 100 de hierro. Y así me van haciendo cero. Vale, tengo ya los dos hornetes. Vamos por aquí. Vale. No puedo ponerlos aquí. No,
Aquí no. Tiene que ser uno más abajo. Aquí. Y entonces será un 2 y uno más. Y así. A ver, el insertador rápido. Otro insertador rápido. No, lo he hecho mal. Es insertador extensible. Insertador extensible. Ahora sí, insertador rápido. Cinta transportadora. Realmente este me sobra. Y dos cofres de hierro. Así. Y los dos cofres de hierro, uno aquí. Y el otro aquí. A este no le llega nada de hierro. Por tanto, quiere decir que el hierro, pues no, no es que no nos sobre, es que no, no se produce mucho hierro. Vamos, por cierto, de producción, de energía. Bien. Vamos a meter otra más de hierro. ¿Vale? Aquí. Y le metemos un poste de luz. Vale. Vamos a ir quitando esto. Y así yo tengo también. Uy, las colonias de los bichos estos. Bueno, déjalo hasta aquí. Vamos por aquí. Tenemos. Qué bien. Tenemos 30 de acero. 9 de esto. Vale, yo creo que voy a dedicar un horno. Vale. A la producción de. Exclusiva de acero. Es más, voy a decirlo de otra forma. Voy a poner un horno. Vale. Si me quito del medio. Con un insertador. Este consume 13 y este consume 33. Con un insertador normal. Vale. Va a meterle lo único. Eso sí, va a meter carbón de forma manual. Coger un stack. Así. Bueno, más o menos. Bueno, voy a coger un stack. Cogemos un stack y con otro insertador. Vale. Y en un cofre de madera. Voy metiendo el acero. Entonces. Hará. Pues. Lo que entra aquí, que son. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pues 16 por 50, me supongo que sean. 16 por 50 de acero. Y así yo me tengo que. Me despreocupo de todo el rollo de. Del acero. Va mucho más rápido. Muchísimo más rápido. Y lo que llena, ¿sabes? De hierro podría poner. Hasta otra incluso. Y de cobre también. Tengo que empezar a poner más cintas. Vale, voy a poner las torretas que las tengo aquí. A las pobres. Voy a hacerlo. A ver, ¿dónde pongo las torretas? Aquí. Por ejemplo. Voy a ponerlas aquí.
Vamos a limpiar un poco esto. Igual consumo este cobre de aquí. Tengo una hecha. Hago esta. Esta la giro. Si llego. Esta la pongo para allá. Hago... Nito hierro. Hago una de estas. Que vaya... De aquí a aquí. Y esto lo pongo... Así. Lo pongo así. Le traigo una línea de corriente. Voy a poner... A ver. Un poquitín más. Así. Nos vale. Y así, es que si no, este no le va a llegar. Con dos hornos, aguanta tres. Yo creo. Aguanta casi tres. Igual se acumula con tres y tres. Porque esto produce velocidad de perforación 0,5. Y este tiene velocidad de... Los hornos tienen velocidad de creación 2. Por lo tanto, es justo. Incluso este, fijaros que se apaga. Estos no se apagan. Tienen siempre 2. Pero este va justico. Vaya, si le pongo las cintas ya soy... Vamos, genial, ¿eh? Aunque no sea una producción del todo eficiente ni nada, ni mucho menos, pues bueno, poco a poco. Todo va de acero, va genial. Vale. De momento voy bien con esto. Esto lo voy a poder quitar, yo creo, ya. Esto ya no lo necesito para nada. Esto lo puedo quitar. Y estos hornos también. Esto lo puedo quitar y dejar paso a las automatizaciones de verdad. Dame esto, dame esto y esto, tres cuartos de lo mismo. ¿A dónde vas tú? Vale. Estos son insertadores inteligentes. Aquí voy a meter un poco de carbón, 25, para que me sigáis haciendo piedra. Que me interesan. ¿Otros tenéis? Sí. Tomadme con 16. A ver de qué, cuánto te da. Voy a dejarla ahí un rato. Necesito sobre todo de esto. Vale. Vamos a construir circuitos. Porque algo me dice que los circuitos los vamos a usar bastante. Vamos a poner una lámpara. Eso sí. Porque no veo un pijo. Par de lámparas. Voy a poner... Aquí no puedo. Espera, aquí sí. Una lámpara aquí. Y otra lámpara ahí. Bueno, esta lámpara igual la puedo poner más para allá. Da un montón de luz estas lámparas, ¿eh? Acércate, hijo. Ahí estamos. Vale. Hecho esto. Hecho esto. Vamos a hacer producción automática de... Ya lo diré. Esto lo voy a quitar porque no lo necesito para nada de momento. Producción automática de circuitos. Para eso necesito hacer
y lo de cobre. Entonces necesito dos de estos. Estos tienen velocidad de creación 0,75 y estos 0,5. Vale. Mira, necesitamos dos, pues dos. Hacemos los dos. Aquí tengo uno, pero este es de arma. ¿Qué necesito para hacer esto? 5 de cobre y 1 de acero. Bueno, un momento. De momento vamos tirando. ¿Cuánto llevo de directo, por cierto? Llevo casi una hora. Bien. ¿Yo qué iba a hacer? Así. Ah, vale, para eso necesito cobre. Y el cobre lo tengo aquí, o sea, tendría que subirlo o ponerlo semiautomático. Vamos a hacerlo de momento semiautomático. ¿Cómo? Bueno, primero quitando esto para hacerlo un poco más bonito. Vale. Sí, ya sé que te has quedado sin energía. Pero bueno, voy a poner este aquí y este aquí. Esto es un insertador normal. Uno aquí. Y el otro seguramente vaya aquí. Vale, este va a tener que hacer... No. ¿Dónde está? Esto. Te va a poner un cofre. Aquí. No, porque no llego. Aquí. Vale. Y yo que quiero que hagas de esto. Vale. Necesitas hierro. Y esto. Entonces te voy a poner aquí. No sé si así funcionará, ¿eh? Voy a hacer la prueba. Mi cachis 10. Pues lo bajo. Bajo la lámpara. Y ya está. Vale. A ver. Necesito cobre que tengo. Voy a meter la 24. Y aquí voy a meter estas tres de hierro. Ah, no, aquí no me lo va a coger. No, aquí no me lo va a coger. Bueno, este voy a poner aquí otro. Y ya está. Y aquí. Aquí sí me lo coges. Ah, listo. Más majo. Te meto aquí esto. Te meto 100 en el cofre. De cobre. Madre mía, cintas transportadoras que tengo ahora. A ver, las cintas transportadoras me da igual. Pero... Te metes 200 de esta. ¿Y por qué no lo coges? Ah, porque se te acumula. Vale. Pues... Voy a hacer otro cofre. Aquí mismo. Lo ponemos aquí. Uno de estos rápidos y a correr. Esto lo voy a poner también de los rápidos. Qué gracioso. Pa, 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 pa. Vale. Tú necesitas los circuitos que estoy haciendo. Por eso estaba haciendo los circuitos. Entonces ahora te meto a ti los circuitos. Y ya verás qué bien. Tú me parece que vas a dejar de cogerme. Esto lo hacen nada, ¿sabes? Vale. Voy a hacer un horno de estos para cambiarlo. Y te voy a meter 50. Que lo va a hacer bastante más rápido.
¿Tú necesitas hierro? Sí. Vale, pues a ti te pongo un insertador lento de estos. Este dámelo, te pongo este. Y me interesa, ¿no? Como tú eres más rápido. Y así, efectivamente, me vas haciendo algo. Voy a coger todo esto. Vale, ahí empieza a dar vueltas. Ya está. Solucionado. ¿Cómo vamos aquí? 55. ¿Ves? Mucho mejor. Mucho más eficiente. Aunque sea semiautomático, como os digo. Pero bueno. Voy a hacer alguna lámpara más. Necesito hierro. Un par de lámparas más. Coger estas piedras. Voy a poner una lámpara aquí. Para ver. Y voy a ponerle otra por aquí. Un gate tengo ya. Pero así se ve más. Es que así tengo automatizada la producción de estos. Aquí hago los de tier 3. Que voy a hacer uno. Voy a quitar este. Y voy a poner este. ¿Por qué tengo aquí mena de hierro? Yo no quiero mena de hierro. Vamos por aquí. A ver. A ti no te llega, ¿eh? Con dos hornos para tres cacharras de estas va de sobra. Va, vamos, sobradísimo. Vamos a hacer una más de estas. Y voy a ponerla. Aquí. Podría ponerla aquí. Espera. Esta me molesta y todo. Aunque no saque mucho, pero es así, quito eso. Sí. A ver, por aquí me puede atacar. Es muy probable. Bueno, esto es petróleo, tú. Esto es petróleo. Por aquí parece que no hay enemigos, ¿no? Ahí arriba hay. Aquí hay como tres nidos. Aquí hay más nidos. Eso no sé qué es. Ahí, ahora empiezan los minerales ahí. A sacar. Tengo que meterle más energía. Vale. Pues lo que voy a hacer es. Voy a hacer. Una de estas. ¿Cómo vamos con el tema de la temperatura? 80, necesitamos más. Necesitamos un par de calderas más. Vamos a hacer. Voy a coger hierro, que necesitaré hierro. Así me quito este cofre ya. Y vamos a hacer una más. Calderas he hecho dos, ¿no? Bien. Esto vamos a meter para allí, para allí, para allí. Vale. Dos calderas más. Esto. ¿Cuál es el máximo? Este. Va a dejar bastante espacio.
hecho. Vale, ahora producir. Bueno, ahora espérate porque el rendimiento no te creas tú que me lleva. Eso. Con las mierdas estas. Parece. Que yo soy aquí un espabilado. A ver. Así y así. Uy. A ver. Vamos a hacer. ¿Cuántas calderas hay? 3 y 2, 5. Aumentes el carbón de derecha a izquierda. Sí. Otra opción. Y los giro, porque si no. Voy a usar estos, los de vapor, por dos sencillas razones. Uno, porque no necesitan electricidad, por lo tanto, son 5 insertadores que dejo de. Que dejo de darles chicha. O sea, 5 insertadores que no me consumen energía. Y porque se autoalimentan. Entonces me ahorro cosas. O quitar esto y los dejo que esto caliente en el agua. Vale, aquí ya está 100, estos tendrán 100, 100, 100, 100, 100, perfecto. Por tanto, energía, tenemos mucha producción y consumimos menos. Ya sea muchísimo mejor. Ahora ya le está acumulando. Cobre todavía no. Cobre, le podría poner otro más. La construcción perfecta son 14 calderas por 10 motores. O sea, 10 motores y 14 calderas. ¿Tantos se pueden poner en línea? No sabía yo eso. Hombre, al fin y al cabo es ir añadiendo calderas. Pero sí. Bueno, de momento tengo 3 más. Como de momento no necesito más, pues ya iremos. Hombre, poco a poco iremos ampliando y pasaremos de energía, cambiaremos. Ahora mismo estamos. Ahora es la única que tenemos. Luego de ahí solar también, ¿no? A ver qué. Sé que hay nuclear. Reactor de fusión portátil. ¿Qué cosas? Módulo de eficiencia de emisión de efectos. Sí, lo que esto es lo máximo que tenemos que llegar. Baterías. Tengo que hacer este. Tengo que investigar este. Pero bueno, voy a terminar el de lógica 2. Que algo le quedará. ¿Qué pasa? Que tú ahora. Ah, amigo. Claro, claro. Tú necesitas cobre. ¡Qué gracia tú! Ahí, ahora, ahora, ahora. Ya está esto otra vez. Lo que no puedo es tirar las cosas. Se siente que gastas más carbono, que hace que produzcas más polución. Sí. No me digas eso. ¿Cuánto contamina esto? No lo pone. Esto en teoría no contamina. Pone. Hombre, sí que es verdad que gasta más. Tiene un consumo de 188. Pero. Puedes poner más calderas en los motores, pero pierdes presión de agua y es ineficiente. Entiendo. Bien, de momento la energía no me preocupa mucho, sí que es verdad. Porque. Ya veis a cuánto hemos montado ahora. 5 calderas. 5 calderas
ya nos vale. Me preocupa todo el tema de ciencia. Es lo que a mí, es lo que realmente me preocupa. Porque es lo que más me cuesta y hacer el tema de esto. Voy a coger esto. En fin. Es ahora mismo lo que más me da asquete. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué es que no te da? Tengo hierro. Toma. Ahora tengo exceso de verde, joder, del de ciencias 2. Tócate los pies. La verdad que esto es lo peor que he hecho, ¿eh? O sea, esto es un puñetero caos. Esto es un maldito caos. No sé si tengo alguno rápido, algún insertado rápido. No, tengo un inteligente. Insertadores normales que lo voy a acumular. Esto lo voy a echar atrás. Vamos a poner las torretas, que he dicho que iba a poner torretas, pero todavía no las he puesto. Como por aquí no hay. Y no creo que me ataquen. Espero. Voy a hacerlo. Ay, mira, aquí han intentado atacarme. Voy a hacer así en línea. Voy a hacer unos muros. Así. Va a empezar a quitar árboles. ¿Hay alguna herramienta luego? ¿Tenéis vosotros? ¿Sabéis si hay alguna herramienta que tipo una taladora o algo? Porque odio quitar árboles. O sea, cosa más inútil. Madre mía. O sea, es inútil, inútil. Supongo que, hombre, en función de vayas mejorando el pico, pues que lo harás más rápido. Pero, joder, una máquina que te corte árboles solo. Los drones. Pueden cortar la madera. ¿Qué drones? A ver. No, no tendré todavía los drones, pero creo que es. A ver si sé sí, cuáles dices. Estos. Robots de. No, estos robots de combate. Estos, me imagino que serán, ¿no? O algunos que vengan de esta cosa. Ah, sí, igual son estos. Robot logístico, robot. Transporta. Bueno, ya los. Un pico no se mejora, pero los dos pueden limpiar zonas. Guay, guay. Vale. Pues ya llegará el momento de los drones en su momento. Vamos a hacer el muro. Porque están ya empezando a venir. Esto sé que está mal, ¿eh? Esto ya sé que no es. No es bueno. Pero bueno. De momento. Al final lo que haré será seguramente hacerlo aquí. Los drones de construcción. Vale. Gracias. A ver. Creo que va a quitar esto de aquí. No, esto no. Que no. ¿Dónde ibas tú, artista? Vamos a quitar las torretas del carbón ya. El pico de acero, un poco. Ya, el pico de acero lo puedo hacer, pero es que me da bastante igual. Vamos a poner, a ver. Creo que hay que poner. Yo pondría aquí. Disparando con veneno también se puede. Disparando. Disparando, ¿no? O sea, con algún arma determinada, pero. Ah, bueno. Voy a ponerlo aquí mismo. Aquí. Y. A ver, dejo una. Ahí. Creo que. A salirme. Tampoco me interesa quedarme.
¿Dónde tengo la munición? Aquí. Te voy a meter 13 y a ti te voy a meter estos 12 porque estos tendrán... Este tiene 6. Si sabes quitar... Ya. Si a mí la madera, si es que realmente me sobra madera. Ahora mismo. Luego igual digo, necesito madera. ¿Sabes? Todo es posible. A ver. No veo un pijo. Voy a construir, voy a poner las otras dos torretas. Están otra vez. Pesaos que sois, carajo. Vale, yo creo que voy a poner una este lado. Y otra este otro. Voy a quitar este árbol. Qué asco, le tengo los árboles, en serio, ¿eh? Y entonces... Vale, por ahí en teoría no pueden pasar. Eso dice la teoría. Vale. Bueno, aquí voy a perder un poco de cobre, pero bueno. Ya lo moveré. Cuando necesite cambiar esto, ya lo moveré. Vamos a meterle... Vamos a ir a por... cosas de estas llamadas balas o munición o ejercicio. Y te voy a poner para olvidarme. A ver, ponme aquí. Yo qué sé, 20. Te voy a poner de momento. Y lo que me sobra. Pues te lo voy a poner a ti. Te voy a poner 8 para ti. Y esta es para ti. La cantidad de producción. Sí, eso está mirando, digo. Realmente este sitio en el que estamos está muy bien porque solo... A ver, me pueden... Por aquí allá debe haber algún nido también. Pero nido solo tengo aquí. Entonces, la zona por la que yo digo que van a venir va a ser por esta. No creo que se den toda la vuelta para entrar. Tendré que poner aquí alguna torreta más, por si acaso, de seguridad. Pero en principio solo vienen por aquí. Y por lo que estoy viendo, pueden venirte, pues, por aquí, ¿no? ¿Dónde estoy? Por aquí igual pueden pasar. Mira, se están moviendo ahí. Pero bueno, por aquí. Este es el camino que aparentemente... Vamos a acercarnos un poquillo. Ahí están. Por aquí no van a venir. O sea, si vienen van a venir por aquí principalmente. Es el único camino por el que pueden venir. Entonces, hombre, estas torretas. Claro, tengo ahí esto. Es que tengo aquí lo de carbón. Lo de carbón me interese. Dale. Anda. No me sabía yo eso. Anda. O sea, estos somos nosotros. Epa. Ay, anda. Pues no me sabía yo lo del mapa. A ver. M. Alt. Bueno, no les llega mucho. A estos. Estos no van a pasar de momento. Epa. Estos no creo que lleguen porque no les llega la polución. Bueno, pues eso. Principalmente es esta zona la que hay que defender. Carbón quiero defenderlo porque es el único carbón que tengo cerca. Porque si no me tengo que ir hasta aquí. Hierro tengo aquí y aquí. Aquí esto es petróleo. Esto es piedra. Cobre, cobre, cobre. Como veis, eso me da igual. O sea, tengo que quiero defender este carbón. Yo que sabía. Pues el radar la verdad es que yo lo tenía pues porque hay que tenerlo. Por tenerlo. ¡Ay, señor, señor! Soy muy nuevo, si es la primera vez que juego a este juego. Bueno, llevo ya 3 capítulos de esto. Llevo ya 3 directos. ¿Cómo esto? Ay, qué poco te queda a ti, amigo.
Bien, bien. Bueno, yo creo que lo voy a dejar de momento por aquí. Madre mía, la que salió. Madre mía, tengo que arreglar esto de alguna manera, ¿eh? Quítame algo. A ver, voy a quitarlo de aquí. Madre mía. A meterte cobre manualmente. Y a ti te voy a quitar esto. Para que me cojas al menos. Vale, tengo un jaleo. Sí, ¿eh? Cada 5 o 7 minutos. ¿Lo que hago? Parece que he disparado. Sí, soy tan tonto que he disparado. Y ahora no voy a tener dónde darme hierro o algo. Me cago en 10. He disparado yo solito. Ay. Espérate que mi inteligencia llega más allá. Hombre, tampoco me interesa gastar balas en árboles. Ay, se sale muy caro, tú. ¿Qué dices? Prefiero talarlos. Paso, paso. Tengo que mejorarme las armas, también de verdad. Bueno, mientras tenga las torretas. ¡Ay, por fin! Vale, voy a investigar energía eléctrica porque lo necesito, lo necesito. No tengo más muretes. Voy a hacer unos muros más. Voy a cerrar esto. ¡Ey! Me atacan allá abajo, sobre todo. Lo que más me están atacando. Pues voy a tener que poner por aquí alguna torreta más. Seguramente. Porque estoy viendo que aquí me han llegado una vez. Aquí no puedo, ¿no? Esto realmente que he hecho no sirve para nada. Que yo sepa. Pero bueno. Quítame este árbol. Eficiencia en muros, ¿eh? Vamos. Soy recto cual. Madre de Dios. ¿Cuál regla? Acércate un poco más. Coño. Así, así. Por aquí pueden entrar todavía. Tengo que hacerme. Tengo que investigar las puertas. Madre mía. Cantidad de árboles, tú. A entrar, porque si no. Ahí está. No llegaré encima. A través del muro ahí. Picando. Bien, en teoría. Bueno, ahí no está cerrado. Pero bueno. Voy a dejarlo por aquí. A ver si termina de investigar, ya terminará de investigar eso para el próximo directo. Así que no creo que haga nada más. A ver, espera. Antes de. Claro, es que ya tengo cuatro. Hace otro horno. Antes de. En otro horno. Esto va a tener que empezar a cambiarlo ya, ¿eh? A ver cómo andan los cofres. Bien. Bien, bien,
Bien. ¿Cómo va el tema del acero? Ha sobrado. Tengo ya otro horno, ¿no? Vamos a poner otro horno aquí. Así ya me vale. Insertador. Aquí. Necesito uno de los largos. Esto con brazo extensible. Aquí mismo. Un cofre de hierro que no sé si tendré. Sí. Un cofre de hierro. Un insertador. Un poste de luz. Tal que... Tal que aquí mismo. Y ya está, ¿no? Y así va más rápido. Sí, así mejor. A ver, ¿cómo vamos por aquí? Madre mía. Joder, qué jaleo. Hola. Madre mía. Vamos a parar esto un poco, anda. Tienes... Creo que no, ¿no? Vamos a parar un poco esta producción. ¿Eh? Esto no sé qué hace aquí. Realmente no tengo ni idea qué hace aquí. Tú tienes... A ti te faltan insertadores. Voy a meter unos cuantos. Bueno, que hay muchas de esas. No te voy a meter nada. Hazme... Te voy a meter... Hazme pociones. Ahora quiero de estas. Que ahora son las que me faltan, ¿sabes? Dame unas pocas, tampoco... Tampoco muchas que te vienes arriba. ¿Dónde estás? Ahí. Bien, bien. Vuelve otra vez a la normalidad. Uno, dos, uno, dos. Seguramente haga eso, ya lo diré. Más de estos haré dos para ciencia 1, dos para ciencia 2, dos para ciencia 3. Como todavía estoy ahí, a ver qué pasa. Había hecho cintas de estas. Va más rápida, ¿no? Aquí lleva de uno en uno y aquí 3,5. Voy a llevar hasta... Esto. Esto es un divisor rápido. ¿Qué pasa? ¿No han venido por aquí? Hay un bicho. ¿Serán hijos del mal? Una torreta. Voy a poner aquí una torreta. O aquí. A ver, necesito... Lo que necesito es material. Voy a hacer unas cuantas torretas. Un par más. Ahí atrás no me preocupa. Vamos a ver. Vale. Veinticuatro. Y ahora voy a poner aquí dos también. Así.
Necesito algún murete más. Ponme este, aunque esté tocado. Voy a poner aquí. Y lo puedo reparar. Esto. Ahí ya no me dejaré. Cogemos munición. 63. Veintidós. Defendemos la zona esta. Aquí ponemos una, esta que es la intermedia, y estas dos. ¿Cómo vais vosotros? Tú tienes 19, 19, 17, 19. A ti te voy a meter más. Te voy a meter alguna más. Porque vosotros vais a recibir bastante. En fin, lo dejamos por aquí por hoy. Espero que os guste Factorio. La verdad es que a mí me encanta, es un juego que me encanta. Me vuelve todo loco. Mejor. Y nada, nos vemos en el próximo streaming que lo anunciaré por Twitter, que podéis seguirme, soy j-iraizoz. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.